Se acaba el año, ya después van a estar ustedes surfeando ahí en las playas de Miami. O no sé, se van a ir al Caribe. No sé, se van a divertir, van a ir a Plaza Norte, a probarse las zapatillas ahí en toda la sección de la parte del fondo, no sé. Ya pronto, ya. Falta poquito ya. Muy bien. Muy bien. Entonces ya habíamos visto su compañero Retes y su compañero Castillo fueron los beneficiados por el momento de la nota de clase, por el momento. Ahora los demás están con la soga al cuello, ojo a los que no están con la cámara encendida, muy bien, uno, dos, tres personas con la cámara encendida. Vamos a continuar con el siguiente. Número dos, a ver, la última clase, al menos. Piensen bien el siguiente, por favor, ¿sí? Esta clase es netamente desarrollable por ustedes, porque ustedes tienen que razonar y después decirme cuál es la respuesta. Ahí tenemos cuatro alternativas. Como se dan cuenta ustedes, tenemos ahí cuatro alternativas. Y ahora ustedes razonen previamente y me dicen, profesor, yo pienso que la respuesta es tal, por esta razón. A ver, miren el caso. Si sí lo están observando, ¿no? Miren el caso. Ahí está. Dice, Mary dice, acababa de salir de casa cuando me di cuenta que hoy tenemos gimnasia. Y me había olvidado el polo y las zapatillas. Qué tonta, ¿verdad? Otra vez a casa para buscarlos. Después tuve que pedalear muy deprisa para llegar a tiempo. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa su trayecto? Díganme nomás si ya tienen ustedes alguna respuesta ahí. The Antilla es esa, creo yo. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿quién me dice? Dígame su respuesta, por favor. Piensen bien antes de responder. Solamente veo a dos personas con la cámara encendida. Miren el hecho. Ella salió de casa, pero se dio cuenta el momento que salió, ya cuando estaba caminando, que se había olvidado los polos y las zapatillas. Entonces volvió a casa. Y luego se fue deprisa pedaleando para llegar a tiempo. ¿Cuál de esos? Profesor, ¿la ¿Apellido? ve? Llovera. A ver, yo voy a ir a la D. D de dado, ¿no? No, la de burro. Perfecto. Ahí está. Digan D de dinosaurio o B de bueno, ¿sí? Ya está. No veo a nadie con la cámara encendida. A ver, ¿quién más? ¿Me da alguna respuesta? Yovera me dijo que es la B. Vamos, sean intrépidos. Hay que ser intrépidos, muchachos. Hay que ser intrépidos. ¿Quién me dice otra respuesta o la misma respuesta?
Ya, ahí está. ¿Cómo? Profesor Laté. ¿De bueno? La D. Ah, ya. ¿Apellido? Rosales. Ya, Rosales. Ya. ¿Alguien más? A ver, analicen el caso, por favor. Un minuto exactamente para que me digan sus posibles respuestas y de ahí yo voy a sacar el resultado. Vamos, arriésguense. ¿Alguien más? Parece que los demás no están, ¿ah? ¿Eh? Solamente escucho a dos personas que me están hablando, no me dicen nada. Entonces voy a proceder. Bernal. Sí, profesor. ¿Cuál cree que es la respuesta? Castillo. Va uno. Castillo. Van dos. Jack Castillo. Jack Castillo. Jack Castillo. No está. Una de cal, una de arena. Venegas. ¿Cuál crees que es de la alternativa correcta? No sabría decirlo, profesor, por favor. ¿Cómo? No sabría decirlo, por favor. Ahí está la gráfica. Ya, no sabe, no opina. Ya. Sueldo. Sueldo. Shamira. Sí, profesor. ¿Cuál crees que es la respuesta? La B. ¿B de bueno o D de dinosaurio? Bueno. De bueno. Sueldo dice que es la B. Saldarriaga. Saldarriaga, ¿qué tal? Dime, ¿cuál de esas cuatro sería la respuesta para ti?
¿B de bueno o D de dinosaurio? La B. ¿Pero de qué? Bueno, te escucho bien. ¿B de bueno? ¿Esa? Sí, profesor. Ya. Yeah. ¿Quién va a cambiar la respuesta? Sí. Sueldo. ¿Cuál era la respuesta para usted entonces? A ver. Solamente hay un cambio ya, ya dice su cambio, ya no puede recambiar. Está bien, un solo cambio se permite por persona. Muy bien, ahora, ¿quién más están en clase? ¿Quiénes supuestamente están en clase? Supuestamente están en clase. Retes. Marcos. Dime, ¿cuál de las cuatro alternativas crees que es la respuesta? La B. ¿B de bueno? Ya. Yeah. Retes. Mabel Castillo. Mabel Castillo. Mabel Castillo. No está. Muy bien, vamos a ver, vamos a dilucidar cuál es la respuesta. El caso me dice que acababa de salir y cuando me di cuenta que hoy teníamos gimnasia, me había olvidado el polo y las zapatillas. Qué tonta, ¿verdad? Otra vez regresé a buscarlos. O sea, salió, volvió a regresar y luego salió rápidamente. Entonces, en este caso el primero no puede ser, pues. ¿Por qué? Porque acá dice que está diéndose rápidamente, pero no dice de que regresó. En la C también solamente se está diendo, pero no está la pausa de que regresó. En la de acá, en la B, dice sale, pero ¿qué significa esta línea de acá? Significa que se queda acá. Ojo, no es que se quede. Ella regresa a casa. Eso significa de que se queda. Pero no dice eso el problema. El problema dice de que ella regresa a casa, sale otra vez rápidamente para llegar a tiempo. Entonces la B tampoco podría ser. Por lo tanto, la respuesta es esta. ¿Y cuál es el sentido? Miren, salió y cuando se dio cuenta regresó a casa. ¿Ya vieron? Miren, comenzó acá, salió, se dirigió salió un poquito, o sea, caminó un poquito, volvió a casa y luego salió rápidamente. Esa es la respuesta de la letra D. Con lo cual, Rosales y su compañera Sueldo son las beneficiadas de esa segunda ronda. Muy bien. Bien por sus compañeras que lo están intentando, está bien. Si se equivocan no significa que son malos o que van a desaprobar, no. Al menos el hecho de intentar me está diciendo a mí, allá, este alumno o alumna, al menos en clase está atento, al menos está participando, al menos quiere aprobar. ¿Entienden? Eso es lo que me va a garantizar a mí, al momento de calificar. Ah, yo he visto, claro, ella participó. Sí, se equivocó, pero participó, lo intentó. Ah, que mejor... O peores de los casos de que yo le pregunte y no me responda nada. Ahí es como si no estuviera. Y si no estuviera es como si no hubiera asistido. O sea, automáticamente está... ¿Me entiendes? Te puedes equivocar, no hay ningún problema. Es parte del aprendizaje. Entonces la respuesta es la letra D. ¿Por qué razón? Ya se los dije, ¿no? Se los expliqué hace un momento. Muy bien, vamos al siguiente. En el número 3, ese sí lo voy a graficar yo netamente, totalmente lo voy a graficar yo, porque sí es justo y necesario que lo grafique. Me dice un carrusel, pero antes de eso vamos a completar toda la información.
Ahí está. Me dice, un carrusel acelera durante 2 minutos hasta alcanzar una velocidad de 10 kilómetros por hora. Permanece a una velocidad durante 7 minutos y desacelera hasta parar en 1 minuto. Tras permanecer 5 minutos parado, comienza otra vuelta. Eso es lo que me está diciendo el problema. Entonces, analicemos el caso. Me está diciendo de que el carrusel va a depender del tiempo, obviamente, porque ahí me están diciendo que hay tiempo. ¿Y de qué más? De la velocidad. Vamos a hacer todo este gráfico, ¿sí? Veamos, me dice, durante los 2 primeros minutos, a ver, primer minuto, segundo minuto. 7. El minuto 9. El minuto 10. Muy bien, en la parte de abajo voy a colocar el tiempo en minutos y acá arriba voy a colocar la velocidad en qué, en kilómetros por hora, ¿sí? En física se dice rapidez, pero en términos prácticos se le dice, le decimos velocidad, ¿sí? En términos prácticos nada más. Muy bien, me dice, grafica la velocidad. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá está el 10. ¿Ya está? Me dice, un carrusel acelera durante los 2 primeros minutos hasta alcanzar una rapidez de 10 kilómetros por hora. ¿Cómo es eso? Comienza en 0 y mira, empieza a acelerar. Está aquí. Mira, en el tiempo 0 y velocidad 0. Empieza a acelerar, 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 acelerar hasta llegar a 10. Mira lo que va a pasar en el gráfico. Comienza en cero y va a empezar a acelerar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Mira, estoy así. Una línea recta, ¿no? Acelera, mira. Empieza a acelerar, acelera, 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 acelera. Hasta llegar a 10 kilómetros por hora. Eso es lo primero que hace, ¿no? Eso es lo primero que hace. Acelera durante los 2 primeros minutos hasta alcanzar una velocidad de 10 kilómetros por hora. Luego, permanece a una velocidad durante 7 minutos. O sea, desde el minuto 2 hasta el minuto 9, que son 7 minutos, porque eso es lo que te dice el problema, ¿no? Eso es lo que te dice el problema. Durante los 7 minutos siguientes, ¿qué va a pasar? Su velocidad, mira, ¿ven? Su velocidad va a ser constante. O sea, permanece a esa velocidad durante 7 minutos. O sea, ¿qué significa que permanece su velocidad? Que se mantiene constante. Si se mantiene constante, ¿qué quiere decir? Que esto no va ni para arriba ni para abajo, sino se mantiene acá, en la misma línea. ¿Ya está? Ese sería el segundo tramo. Permanece a esta velocidad durante 7 minutos y... muy bien. Desacelera. Acá me dice... desacelera, ¿qué quiere decir? Que va a bajar, pues. Durante, hasta parar en 1 minuto. O sea, baja rápidamente su velocidad. Está aquí y empieza a bajar, 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 hasta que pasa 1 minuto. Y ahí se va a estacionar. Ajá, hasta ahí. Y ahí pasó 1 minutito. Eso es lo que va a hacer el carrusel. Está en 0, acelera hasta llegar a 10. Se mantiene constante por 7 minutos y en 1 minuto baja repentinamente hasta llegar a 0. Pasan 5 minutos. Acá están los 5 minutos que han pasado. Mira, ven.
pasan 5 minutos. ¿Y qué va a pasar? Otra vez va a empezar a acelerar. Está aquí y empieza a hacer el mismo recorrido, ¿no? Otra vez aumenta hasta 10. Aumenta hasta 10. Luego llegas a 24 minutos y finalmente bajas acá. Eso es lo que va a hacer el carrusel, ese ciclo, ¿no? Ese es el ciclo que va a hacer el carrusel. Muy bien, ¿hay alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? ¿Alguna pregunta? Jack el Destripador. Muy bien. Un minuto. Entonces, estábamos explicando. En eso se tenía que hacerlo yo. En lo demás se tienen que hacerlo vosotros. En el número 4 también la tengo que hacer yo. Es justo y necesario que haga la número 4. Me dice, en la gráfica haya la suma de A y el valor de A cuando B es igual a 2. Mira lo que voy a hacer yo. Yo me tengo que dar cuenta que acá se permanece constante. Entonces, mira, como ustedes ya saben geometría, porque yo estoy seguro que ustedes están llevando muy bien el curso de geometría, yo no voy a tener ninguna duda en preguntarles eso y que me respondan correctamente, ¿no? Ese punto de acá pasa por el punto medio de esta línea. Acá también hay punto medio. Entonces, miren, ¿qué se cumple? ¿Qué se cumple? Miren, he trazado esta línea de color azul. Aquí es cero, claramente aquí es cero, porque acá parte, obvio. Aquí parte. Y acá será 2. Aquí será, su avance será 2. De 0 a 2 hay 2. Y como son iguales acá, acá también van a ser iguales. Si acá su avance es 2, acá también su avance va a ser 2. ¿Cuánto valdría este punto? ¿Quién me dice? 2 más 2. 4. Muy bien. Con eso es suficiente para poder hacer un montón de cosas en el problema. Me están pidiendo A minúscula. Entonces, yo te sigo una pregunta. Desde 2 hasta 4. Bueno, de 4 para 2. ¿Entre cuánto lo divido? ¿Entre cuánto divido 4 para llegar a 2? ¿4 entre qué número te da 2? ¿Nadie está con la cámara encendida? ¿4 dividido entre qué número te da 2? Aritmética. ¿4 entre qué número te da 2? Entre 2, ya, muy bien. Entre 2. 4 entre 2 te da 2. Y si acá dividí entre 4 por geometría y por aritmética, porque ustedes lo saben eso. Si acá yo dividí entre 2 para obtener este número, acá también voy a dividirlo entre 2. 12 entre 2, ¿cuánto es? 12 entre 2, ¿cuánto es? 6. Por lo tanto, mi primera respuesta sería A igual a 6. El A minúscula sería 6.
Ahora me dicen, el valor de A cuando B vale 5. Muy bien, el valor de B de A cuando B vale 5. Muy bien. Vamos a ver el valor de A mayúscula cuando B vale 5. Acá seguimos la hilación. 0, 2, 4, 5 estará por acá más o menos. El 5 más o menos estará por acá. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a trazar acá justamente la línea segmentada. Ya está. Ahí tenemos la línea segmentada. Entonces, ¿qué me puedo dar cuenta? Que cuando B toma el valor de 5, ¿A qué valor toma? ¿Quién me dice? La mayúscula. Miren la gráfica. Si B toma 5, A mayúscula, ¿qué valor toma? Miren acá. Si B es igual a 5, ya, llego hasta la gráfica, llega hasta acá. ¿Qué valor toma B? Perdón, ¿qué valor toma A? ¿Qué número es ese? Si B vale 5, ¿cuánto vale A? Voy a preguntar. Si B es igual a 5, mira la línea que está acá, dibujada. ¿Hasta qué número llega? Dime. Bernal, ¿hasta qué número llega? Acá está el 5, mira, ¿hasta dónde está llegando? ¿Hasta qué número? Hasta el 12, pues, hasta el 12, claro. Si acá es 5, para el valor de B, entonces, para arriba, para tan, llega hasta el 12. O sea que A tiene que ser 12. Ya está, ya tenemos los dos valores. El A minúscula, que es 6, porque se le debe dividir 2 entre 2, 6. Y el A mayúscula, que es 12, ¿por qué? Porque cuando B vale 5, cae justamente en esa gráfica. Y en la gráfica llega justamente hasta 12. O sea que A minúscula más A mayúscula es 6 más 12. ¿Cuánto es 6 más 12? Dieciocho. Muy bien, su compañera Rosario es la única que responde hasta ahora. Su compañero hace un momento respondió y de ahí ya no respondió. La respuesta, ¿cuánto es? 18. Y esa era la respuesta en la gráfica. Allá. Vamos a la pregunta número 5. Me dicen en la pregunta número 5. La gráfica muestra cómo varía la velocidad de un coche al recorrer uno de los circuitos dibujados más abajo. Miren lo que va a pasar. Primero, el coche va a velocidad constante. Observen, va a velocidad constante y luego baja su velocidad poquito, sube otra vez a su velocidad normal. Luego, baja su velocidad, sube otra vez a su velocidad normal, luego vuelve a bajar un poco más y llega a su velocidad normal. Me dice, ¿cuál de los dos gráficos que están acá corresponde? Ojo, no piensen de que esto va a ir contra la gravedad, que el carro va a voltearse, no. Sino que estos carros van a pasar por esta línea, ¿me entienden? Van a pasar por esta línea. Lo que pasa es que lo ponen así para indicar de que por acá va un auto, ¿no? Va a pasar por esta línea. Igual acá, va a pasar por esta línea de acá.
Muy bien, ¿quién me dice cuál corresponde a cuál corresponde? ¿A la letra B o a la letra C? ¿A cuál tramo? ¿Al B o al C? La B. ¿Quién dijo la B? Rosales. Y a Rosa le dice la B. ¿Alguien más? Miren bien la gráfica y miren bien los circuitos. ¿Cuál de ellos corresponde? ¿Apellido? Rete, ¿no? ¿Apellido? Venegas. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Cuántos hay? ¿Es? Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, ¡pic! Muy bien. Los que están ahí nomás son los que van a tener su nota. ¿Eso qué quiere decir? A ver, primer lugar, ¿cuántas bajadas de velocidad hay? Hay 3 bajadas de velocidad, miren. Acaba una, acaba otra y acaba otra. Entonces, ¿qué quiere decir? Las bajadas de velocidad solamente se dan en las curvas. ¿Cuántas curvas hay? En la B, una curva, dos curvas, tres curvas, cuatro curvas. Acá hay 4. ¿Cuántas curvas hay acá? 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La letra C. El circuito C sería. El circuito C sería la respuesta en ese caso. Muy bien por su compañera Rosales por poder intentarlo. Está bien que lo intenten y que participen porque eso cuenta como participación también. Correcto, la respuesta sería la letra C. Ya, vamos al número 6 y el último. En 4 minutos, a ver. En menos, 2 minutos para que me puedan responder. Me dice, en la siguiente gráfica se muestra el llenado de agua de una vasija a través de un caño que arroja agua en forma constante. Hay el gráfico que mejor representa el nivel de agua en la vasija. Te dan 3 zonas, zona 1 que es la parte inferior, zona 2 que es la parte media y zona 3 que es la parte superior. ¿Cuál creen que es el gráfico?
La. La A. ¿Quién dijo la A? ¿Apellido? Rete. Rete, dice la A. ¿Usted, señorita? Rosales. ¿Qué letra? La C. La C. Rosales. ¿Quién más? Llovera. Venegas. ¿Cuál será la respuesta en esa pregunta tan interesante? Muy bien, antes que se acabe el tiempo, le voy a explicar cuál sería la respuesta acá. Primer lugar, cuando tú vas a llenar algo en la parte del fondo y es más ancho, su llenado, claro, va a llenar, obviamente, pero va a ser más lento. ¿Sí? Va a ser más lento. Entonces la de acá que dice que va rápido, porque ojo, eso significa que va rápido. Rápido. Y el otro será lento. Ojo, cuando es más ancho, va más lento. O sea, el agua cae igual, sino que va a ser lento para el llenado, porque es más ancho. Entonces, la de acá no podría ser. Luego, acá podría ser o acá podría ser. La siguiente, acá su rapidez va a ser media. O sea, no va a haber mucho, ¿no? Pero ojo, no hace pausa. ¿Esto qué significa? Quiere decir que va a ser pausa, pero acá no se pausa, acá continúa nomás. Y acá va a ser rápido. ¿Por qué? Acá va a ser rápido, porque es más chiquito, es más angosto. Entonces el agua que va a caer va a llenar más rapidito, ¿no? Va a ser mucho más rápido. Entonces, en este caso, la gráfica sería la letra B. Acá va lento, acá va medio y acá va más rápido. Acá no, ¿por qué? Porque acá dice que va rápido, rápido y rápido. ¿Entienden? Entonces la respuesta sería la letra B en ese caso. Bueno, muchachos, ya el tiempo nos ha ganado. Entonces, nos vemos hasta los exámenes, ¿sí? En la semana de exámenes, sí, por favor, tienen que entrar. Tienen que entrar y poner su cámara porque es parte de la calificación. Ojo, no piensen de que el examen ya saqué 20 porque yo puedo resolver.